Víctor Fera está en línea, es empresario y dueño de Maxi Consumo. ¿Qué haces, Víctor? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás? ¿Cómo viste esta elección, Víctor? Bueno, vos sabés que yo soy muy democrático, puedo tener mis opiniones, pero el pueblo vota y la mano castiga el culo, así se dice en castellano. Uh-huh. Y la mano castiga el culo, y si castiga el culo, castiga a los que hacen las cosas mal. Voy a determinar dos cosas. La pandemia lo perjudicó al gobierno, eso no tengo ninguna duda, porque todos los gobiernos que tuvieron pandemia tuvieron problemas exactos. Y después, cosas que están mal, directamente. Si querés comprar masa barata, tenés que venir a Cabas. Si querés comprar asado barato, tenés que venir a Cabas, los grandes hipermercados. Si querés comprar aceite a precio oficial, tenés que venir a Cabas. Gobernar para los que menos necesitan, fue lo que pasó aquí. Uh-huh. Y vos sabés perfectamente que yo defendí al gobierno, ni lo voy a negar, ni voy a hacer nada que no... No, claro. ¿No es cierto? Sí. Igual que lo defendiste vos, de la misma manera. Sí, claro. Y lo que les quiero decir a los funcionarios, que nadie le tiene que pedir la renuncia. Nadie. Cuando un funcionario no lo sirve, tiene que renunciar y irse a la mierda. ¿Me entendés? Nadie le tiene que pedir la renuncia. Esto no es un juguetito. No es cosa de chicos. Es un país en juego. Uh-huh. Y respeto a la democracia. Y ganó muy bien Manes, ganó muy bien Milei, porque le dijo a la gente otra cosa. Digamos, Víctor, lo que te veo es obviamente como enojado porque se está perdiendo una oportunidad, ¿no? ¿Qué crees que debería hacer el gobierno de acá en adelante, sobre todo con el tema precios? Echar a la mierda todos los inútiles que tiene, por empezar. ¿Y a quién crees que debería echar primero? Clarito, y me chupo un huevo que me vengan a clausurar un local, ¿eh? Ajá. ¿Está claro? Sí. ¿Está? Me chupo un huevo. Lo que tienen que hacer es empezar a trabajar para la gente que más necesita como corresponde. Dejar de hacer publicidad. Dejar de hacer publicidad. El sifón se lo pueden meter, ¿sabe a dónde? No, es mentira, no comen con sifón. Yo tampoco. Esa es la realidad. Por eso me dice, ¿estás caliente? Claro que estoy caliente. Estoy caliente porque no escuchan a la gente, escuchan a los aplaudidores de turno. Aplaudidores de turno como siempre. Cómo me gusta escucharte, Víctor. Vos sabés que es impresionante, pero no conozco... Estoy defendiendo al gobierno, pero las cosas hay que decírselas. No, claro, y lo estás diciendo de... me quiere escuchar, que me escuche. El aceite más caro de la Argentina se vende en los zonas más pobres. El aceite de girasol no llega al Chaco, no llega a los lugares pobres. Se reparte dentro de la riqueza. Y que me atiendan el teléfono cuando les llamo. Víctor, ¿quién crees que no estuvo a la altura de las circunstancias? ¿Qué funcionario crees que, de los que vos conocés por lo menos, que es eso, Paula Español lo estuvo, no sé, ¿quién crees que no estuvo a la altura de las circunstancias? No voy a dar nombres. Los que piensan que no están a las circunstancias, ya lo dije en otra oportunidad, que se vayan, no sirven para nada. Acá hay que entrar tractores a la Argentina, no autos cero kilómetros. Hay que entrar tractores para que la Argentina produzca y exporte. Acá hay que entrar maquinarias. Y acá hay que subirle los sueldos a la gente. Porque los sueldos están deprimidos, no los productos caros. ¿A vos te está haciendo bien con la venta de alimentos, Víctor? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y como digo, el país se está reactivando, el país. Pero hay que ponerle las cosas en claro, ya, camino. Hay que empezar a caminar. No podemos tener un jubilado que no le alcance para comer. ¿No? Y que un tipo pague por un departamento que vale $1,000,000 el 10% de sus impuestos. Que terminen con esa payasada. ¿Por qué crees que no lo hace Alberto? ¿Qué crees que está buscando? No lo hizo ni Alberto ni ningún otro gobierno lo hizo. Ni Alberto ni ningún otro gobierno. ¿Y por qué? Y porque si no tendrían que pagar mucha gente impuestos que no garpa.
Acá la leche tiene el mismo IVA que una botella de champán. ¿Cómo es? ¿La leche? Tiene el mismo IVA que una botella de champán. ¿No es cierto? Sí, sí, claro. Acá un paquete de fideos tiene el mismo IVA que una botella de vino fino de 5.000 pesos. ¿Qué le va a cambiar el IVA al vino de 5.000 pesos para que lo toma? Pero si un paquete de fideos lo que le va a cambiar para que no lo puede comer. Claro. ¿Está? Sí, sí, claro, obviamente. Cuidar los gastos del Estado. Cuidar los gastos del Estado. ¿Dónde lo cuidarías? En todos lados, en todos lados. Pondría compradores de primera capacidad y si no, que pague con su patrimonio. Víctor, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. No, por qué, un placer. Ha sido fuerte el mensaje de Víctor Fera, un tipo que ha apoyado al gobierno y que lo apoya todavía. Yo me volvía del canal, me volvía de la cobertura especial que hizo C5N del resultado de las PASO, y me escribió un empresario importante que además es el empresario que fue anfitrión de Axel Kicillof para el Día de la Industria. Hace 10 días hizo un acto Kicillof en la planta fabril de este señor que van a escuchar ahora en la provincia de Buenos Aires. Me refiero a Víctor Fera, que es el dueño de Maxi Consumo, pero también de los productos Marolio. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ale Berkovich acá. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Podés repetir al aire lo que me dijiste como primer balance en caliente? No recuerdo lo que te dijo, que te escribí, pero repetilo vos, yo lo voy a firmar, quedá tranquilo. ¿Qué te había dicho? A mí me sorprendió porque me dijiste, están gobernando para los que menos necesitan y esos nunca los van a votar, por eso pasa esto, se los están haciendo saber. Bueno, pero te lo escribí a vos ayer, pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Yo por ahí nadie lo escuchó, viste que muchas veces no escuchan. Pero no es la primera vez que lo digo, se lo dije a todo el mundo y lo he dicho en muchísimos reportajes, así que no es nuevo. ¿Eso es lo que primó para vos ayer en esta debacle del gobierno? El voto, el bolsillo, digamos. Sí, por supuesto, no tengo ninguna duda. Yo siempre digo que los productos no son caros, los que son bajos son los salarios. Creo que me has escuchado, lo he hablado contigo, lo hemos hablado siempre. Lo que son bajos son los salarios. Y si vos no das un golpe de efecto con los salarios, y no el salario que decís le subo 30% a todo el mundo, no. Le subo 10.000 pesos, 15.000 pesos a todo el mundo, porque después vos le subís el 30% a un salario de 200.000 pesos y no lo usa para comer, lo usa para comprar dólares. ¿Está claro? Sí, sí, claro. Bueno, el problema en todo caso es esto que vos decís, gobernar para los que no lo necesitan. Amplía eso, por favor. Destacamos publicidades gigantescas, asado 349, ¿para dónde? Para la ciudad de Buenos Aires. Para la ciudad de Buenos Aires, que nunca van a ganar, perdieron con el 75% ayer, se perdió. Pero el asado de 349 está en la ciudad de Buenos Aires, en las grandes urbas, en las grandes cadenas. Ahí están los precios esos. El aceite a precio oficial está únicamente en la grande cadena, en los grandes centros urbanos, pero no está en el fondo de la Ferrere, no está en el fondo de González Catán, no está en Moreno, no está en Rodríguez, no está en Berazategui, no está en el Chaco. Al Chaco no se le manda una botella de aceite de girasol ni de casualidad. Clarísimo, ¿entienden? Clarísimo. Porque Víctor, los monopolios manejan como se le da la gana las cosas. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver o sordo que no quiere escuchar. Víctor, gracias por esto, un abrazo. No, por favor, un placer. Está en otra línea Estela de Carlotto.